Hola amigos, ¿qué tal? En este vídeo os enseño cómo modear cosas de manera masiva. Vamos a hacer card to card. También podéis modear los especiales, pero recordad que los especiales luego necesitamos un truco de pasar vehículo a amigo, ¿vale? De centro de operaciones móviles, y así que lo pille el amigo. Tenemos que tener estas opciones, fíjense bien, iconos, todo mostrar. El bugueo es aquí en la arena, como el truco de modear el Avenger y todas esas cosas, de pasar el Avenger al amigo. Y el truco de duplicar, ¿eh? Todos los iconos a mostrar. Y tenemos que estar en sesión por invitación, amigo o como queráis. Yo estoy en sesión de crew. Estas opciones también tenerlo ahí, ¿vale? Massing cerrado, muy muy importante el massing cerrado. Y nada, aquí tenemos en la sesión, en el Carmin. Ahí veis arriba de la pantalla la cámara de la amiga Victoria, ¿eh? Está en el Carmin. Y nada, un gran saludo ahí a My Friend Victoria, muchísimas gracias. Y muy importante, me tengo que registrar de Segurecer. Mi amiga Victoria está allí en el Carmin, se queda allí y yo empiezo el bugueo aquí. Importante, registrarme de Segurecer. Y yo aquí lo que tengo es puntería parcial asistida, ¿eh? Tenemos puntería parcial asistida normal. Yo me sitúo aquí, en el icono este, me sitúo ahí nada más. Y le doy al botón PS. Y vamos a buscar, estamos en Play 5, nueva generación. Vamos a buscar primero el Anahuac 1P5, ¿eh? Atento con esto, primero es el Anahuac 1P5, que es quien tiene puntería distinta, ¿eh? Así que yo me uno a Anahuac 1P5. Anahuac 1P5 para Play 5, me uno. Y lo que toca hacer ahora es acepto la primera. Y ahora le doy X cuadrado rápidamente, ¿eh? X cuadrado. Y ahí se escucha el boom, 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 caído en las nubes y ha aceptado todas las alertas. ¿Vale? Y como veis, estoy bugueado. Muy importante, el boom, 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 ¿eh? Y luego ya ha aceptado todas las alertas. Aquí voy a la taquilla, acepto y me quedo congelado. Aquí lo que hago ahora es me voy a Anahuac 10P5, ¿eh? Ahora a Anahuac 10P5. Ahí. Lo del X cuadrado es cuestión de cogerle el truquito, ¿eh? Aquí acepto la alerta. Repito, lo del X cuadrado es cuestión de cogerle el truquito, ¿eh? X cuadrado rápido, ¿vale? Aquí le digo ahora a Victoria que me invite. Como veis, no tenemos minimapa, todo perfecto. A Victoria ahora me invitará al Carmin. Pero bueno, ahí Victoria no me estaba invitando. Entonces yo tengo una invitación ya de antes. Pues abro el móvil y lo acepto. Ahí está. Ahora lo que hacemos es, voy a solicitar el vehículo modeado, ¿eh? El vehículo modeado es uno de oro y secundario blanco puro que tengo por el Winnegood P2 posición 12. Vamos a pedirlo, que viene de un Visioner del DMO. Así que P2 posición 12 es un Visioner color oro, efecto oro, con la llanta de oro también. Como no tengo minimapa ni nada, pues yo voy aquí a la mujer esta que está aquí en el coche, le dice esa adresa y trasladar vehículo personal, y así veo el vehículo. Lo voy a trasladar aquí al lado de Victoria. Ahí está. Victoria tiene que pedir su coche, ¿vale? Victoria ahí ha pedido el coche, perfecto. Entonces vamos a modear de ese coche, del Visione, vamos a modearlo a un Pipistrello que yo ya he comprado en un garaje, ¿eh? En la agencia tengo un Pipistrello de serie. Entonces yo me monto en el vehículo de Victoria y lo que toca hacer es panel táctico, club automovilístico, carrera corta. Pero como veis, tengo tiempo porque yo anteriormente he modeado. No pasa nada, que lo inicie Victoria, ¿vale? Victoria abre panel táctil, club automovilístico, abre Victoria y la inicia Victoria la carrera corta. Es lo mismo, si la inicio yo, Victoria aceptará desde el móvil, ¿eh? Abrirá el móvil, acepta. Si lo inicia Victoria, pues yo acepto, ¿vale? Ya como se lo he dicho a Victoria, mira, ya va a terminar tiempo, pero como ya se lo he dicho a Victoria, Victoria la ha iniciado, ¿eh? Entonces yo, pues, nada más que tengo que aceptarlo. Voy a aceptarlo y ya está, ¿eh? Así vamos a estar modeando masivamente todas las veces, ¿eh? Y ahora, muy importante, Victoria se sitúa en devolver vehículo, pero no lo devuelve todavía. En el segundo 2,
¿vale? En el segundo 2 le dará rápido a devolver vehículo, ¿eh? Yo estaré montado en su vehículo, ¿eh? Muy importante, de piloto, de conductor, yo estoy montado en su vehículo. En el segundo 2, ahí le da a almacenar vehículo. En el segundo 2, si veis que no os da pantalla negra, pues es que almacenar vehículo muy pronto, que lo vuelva a pedir y volvéis a repetir este último paso, ¿eh? Si se queda pantalla negra, perfecto. Me uno a Anahuac 10P5, que tiene la misma puntería. No cagarla, ¿eh? Es Anahuac 10P5 que tiene la misma puntería. La misma que la que hicimos en la taquilla la última vez, ¿eh? Y simplemente aceptar y listo. Ya aparezco yo. Nuestra amiga Victoria se quedará todo el tiempo ahí metido, ¿eh? Ya aparezco yo aquí. Vale, me sitúo por aquí más o menos. Lo que hago es panel táctil. Seguro ser. Solicitar. Habilidad de solicitar helicóptero de lujo. Y seguro ser, vehículo de jefe, solicitar buzzard. Por eso es muy importante registrado de seguro ser al principio del truco, ¿eh? Porque aquí ya no, a lo mejor no os deja registrado de seguro ser. Ahora yo me voy corriendo ahí como pueda, con la cámara como pueda. Ahí como yo pueda. Y lo que hago es volar y me tiro para matarme. Fíjense bien que donde tenemos el coche es luego. Ahí, me tiro para matarme. Ahí está, fíjense bien que ahí está el helicóptero allá atrás, ¿lo habéis visto? Justo donde hemos salido con el coche está el helicóptero. Y ahora yo aquí me perdí, amigo, porque no me sé bien el mapa, es cuestión de que practiquéis. Pero fíjense que está ahí, es que está ahí al lado. Y yo da mucha vuelta, está ahí al lado, ¿veis el cartel verde? Es que está ahí al lado. Yo aquí para desbuguearme lo que hago otra vez a Anahuac 10P5 para poder moverme. Y el helicóptero es que está ahí al lado, señora, ahí a la derecha, ¿lo veis? Está ahí, en el cartel verde. Y yo me pongo a dar vuelta como un loco, está ahí dentro. Oh my god. Yo me pierdo, ¿vale? Voy a poner esto a cámara rápida. Me pierdo, doy vuelta. Y es que está ahí, chaval, está ahí, ¿no ves? ¿Dónde va Javi Riehu? ¿Dónde va, Dios mío? Ahora aquí el helicóptero se me fue, ¿vale? Y tuve que llamarlo otra vez del panel táctil. Y es que estaba ahí, el helicóptero estaba ahí, hombre. Pero bueno, es cuestión de ponerle práctica, ¿eh? El helicóptero estaba ahí. Ahora aquí se me fue el helicóptero, lo solicito otra vez. Vehículo, habilidad de jefe, solicitar vehículo de lujo. Y otra vez empiezo a dar vuelta como un loco. Y es que está el cartel verde está ahí. Se tenéis que guiar con el cartel verde, es que aparecéis al lado, ¿eh? No hagan como yo, no por verse loco. Yo estaba ya loco perdido, yo no sabía el mapa allá. Y es que está ahí, ve el cartel verde, tractor, está ahí. Si es que de ahí donde hemos salido, oh my god, ¿ve? Y nada, ahí está el helicóptero, me bajo y nos montamos el helicóptero como podamos, ¿eh? Así corremos, fíjate, todo me salió mal, fíjense qué locura. Ahora aquí me queda atascado, fíjense bien, ¿eh? No lo corté ni nada para que lo veáis ustedes, que es que yo, mira, ahí me quería matar ya, yo, ¿verdad? Tú que me vas a matar. Y la vamos a cagar. Mira, ya me quedé atrapado. El tío dándome una paliza. Y yo, que me mata, que me mata. Y otra vez a grabar truco, que me mata. Ay, 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 ay. Todo, todo como una mierda. Yo, que me mata al final. Ahora yo le debo al triángulo y se iba para el coche. Cago en la más. Y al final este que me va a matar. Porque yo no puedo pelear ni nada. Porque no puedo sacar armas ni pegar ni nada. Por fin me monto. Después de desesperación buscando el helicóptero, le doy a L3 al joystick, ¿eh? Le doy al joystick para adentro. El joystick L3, el izquierdo, el joystick para adentro. Y elijo rápido Maceban, porque es que me iba a matar, tío. Me iba a sacar y me iba a matar, ¿eh? Qué locura, ¿eh? Una vez que ya estuve aquí, pude respirar tranquilamente. Y yo, hostia, menos mal. Oh my god, es que todo eso es grabado sin corte y sin nada, ¿eh? O sea, todo rápido. Menos mal que me he puesto a editar un poquito, ¿eh? Aquí le doy flecha derecha. Me acerco más. Ahora yo escribo, ¿qué pasa aquí, hombre? Me voy por aquí ahora. Flecha derecha, vehículo personal. Y pido el pipistrello de la agencia, ¿eh? Yo tengo el pipistrello de serie, está en la agencia. Y Victoria la pobre pues estaba ahí esperando ahí, que yo tardaba, ¿eh? Porque estaba perdido, tío. Ahí pedí el pipistrello. Y nada, ahora lo que tengo que hacer es, otra vez, panel táctil, vehículo de segurecer. Y pido otra vez el buzzard para volver a matarme. Vale, el pipistrello de serie lo veréis aquí atrás. Fíjense, ahí me lo ha dejado, fíjense bien. Ahí en la acera, ¿veis? Ahí está, blanco, pipistrello.
deportivo, último deportivo que dieron. Vale, pues entonces me voy para el helicóptero como pueda. Este truco es masivo, ¿eh? Siempre teniendo el minimapa bugueado, es masivo. Como se vayáis a un AWAC 1P5, ya la cagáis. Ya quitáis el masivo, ¿eh? Por eso no estamos usando ahora lo último en AWAC, nada más que en AWAC 10, ¿eh? Vale, aquí nos tiramos. Ahí está. Y al reaparecer, ya apareceremos con el pipistrello, con el coche modeado. Ahí tenemos el coche modeado, perfecto. Ahora le decimos a Victoria pues que se vaya a Anahuac y acepte todas las alertas. O que se vaya al creador o se vaya al modo campaña y luego vuelva. Como estamos en sesión de crew, pues podemos unirse tranquilamente sin yo tener que invitarla ni nada. Al irse ya se me desbuguea, ya puedo conducir el coche, ya puedo meterlo en los santos. Primero hay que meterlo en los santos, muy importante para hacerle una mejora y que se quede el modeo guardado. Como no lo metáis en los santos y no le hagáis una mejora, perdéis el modeo, ¿eh? Como almacenéis el coche, luego al pedirlo está desmodeado. Así que es muy importante, primero háganle una mejora, cualquier mejora. Mientras tanto, Victoria se está uniendo, ¿eh? Si queréis abrir el mapa, si no encontráis para abrir el mapa, tenéis que abrir el móvil, vais al internet, X y botón de pausa. Habéis visto lo que soy al principio, ¿no? Abrís el móvil, vais al internet, X, botón de pausa. Para ver más o menos la ubicación, ¿eh?, donde estáis. Como tenéis minimapa, pues así lo veis, ¿eh? Nada, le hacemos una mejora mientras que Victoria se va uniendo. Y Victoria, como tiene reaparición en el Carmin, pues me invitará y modearemos masivamente otro coche, ¿eh? Ya es repetir el proceso desde el Carmin, ¿entendéis? Yo ahora en el Carmin pediré otro vehículo que yo quiera, otro vehículo modeado, otro vehículo madre que yo quiera, y modearé otro coche, ¿vale? Así podemos estar modeando masivamente. Ya el bugueo de la arena no hay que hacerlo, ¿veis? Porque no tengo minimapa. Ya es siempre desde aquí, pido el coche que quiero modear y modeamos al coche que queramos, ¿vale? Entonces yo aquí, como yo ya no quiero modear, yo aquí me despido. Y para desbuguearme, pues os voy a enseñar. Fíjense, yo para desbuguearme, como yo no quiero modear más, me voy a desbuguear. Para desbuguearme es unirme a Anahuac de puntería distinta, en este caso Anahuac 1P5. Mira, aquí voy, Anahuac 1. Anahuac 10, no, perdón, Anahuac 1, ahí está. Anahuac 1, ahí. Anahuac 1P5, me uno y acepto la de la puntería distinta, ¿vale? Yo acepto esta, o sea, acepto la primera y cancelo la segunda y ya aparece el minimapa. Acepto, cancelo, y esta del error acepto también y ya aparece el minimapa, ¿veis? Ya estoy desbugueado, ya puedo hacer lo que yo quiera, jugar lo que yo quiera, ¿vale? También podéis terminar de tunear el coche estando bugueado, ¿eh? Podéis pedir el coche, terminarlo de tunear, lo almacenáis, pedéis otro coche modeado que queráis para comenzar el bugueo del siguiente coche, ¿vale? Yo aquí ya voy a terminar el vídeo, así que muchísimas gracias a Victoria. Lo he pasado muy mal ahí con el tema del helicóptero, vaya tela, pero mal, 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 que lo he pasado. Estaba ahí mismo, ¿dónde iba yo, hombre? ¿Dónde iba? Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Victoria, disfruten del vídeo, amigos, y nos vemos en próximo directo. Un saludito y hasta la próxima. Gracias a todos. Adiós, amigos. Adiós.